Ora, así de regreso, iremo a la seconda parte della reazione nucleare. Nella prima parte abbiamo visto la parte teorica, comprendere la formula alla base per calcolare il rate di una reazione nucleare, dove c'è la sezione di gas, quanto è sul valore, e abbiamo visto il vario problema. Per esempio, libido alla distribuzione di velocità per Maxwell-Boltzmann, che decresce a energia maiores, di conseguenza massa. La fatica nel sistema di velocità alta meno con la quantità. Si è visto che classicamente è molto difficile che si logri a realizzare una reazione nucleare, e sono viene con la quantica, che hanno visto che la particola può essere effetto tunnel, quindi la particola può entrare dentro la barriera che ha in colombiana e sin tenerle necessaria di superarla completamente. L'effetto tunnel dice che hai una certa probabilità che decresce che permette di entrare. Questa probabilità, connettata con l'energia della particola, tiene un comportamento che cresce in questo con l'energia, e moltiplicando la dos, quello che ottengo è che la sezione di gas, il todo, velocità, la media, velocità per sezione di gas, che la caratteristica base para la quantità di frazione per secondo che passa che passa, tiene questa forma di campana. E questo è quello che si chiama la ventana di Gamow. Ventana è questo perché in pratica non sono in scala la DOS, ma sin embargo, hai questa caratteristica che la reazione nucleare sono molto bassa perché il tunnel è basso, acqua molto bassa perché è poca particola con una certa energia, e teniamo acqua nel medio una parte a campana, abbastanza ancia, dove la particola può la reazione nucleare può non venire. E questo non sa se comprendere también che sono bastante il ciclo, l'intervallo di energia dentro la quale la particola può lograr a reazionare. Después vimos che può avere un aiuto in reazione nucleare debito al il nucleo tiene una struttura a capas, similmente a quella che è un atomo con un elettrone. Non va il nucleone se ponen apparecados a fin opuesto. Di conseguenza hai un livello energetico più stabile di altro, e di conseguenza è possibile che per certe energie, quando entra la particola, il sistema nel nucleo vaya a stare in una situazione più stabile normalmente. Di conseguenza, per certe energie, la particola, il nucleo, logra a conservarsi per più tempo, e questo agevola che passa in reazione nucleare. Che è quello il fenomeno derivato dalla risonanza.
che non si appunta un altro termine bastante concentrato in un certo valore energetico. Acá mostra uno, pueden ver varios. Esto permite que cuando los dos máximos sean bastante cerca, de tener un fuerte aumento de la probabilidad. Generalmente cuando la ventana gamma está en el ala, es bastante, no hay fuerte influencia, simplemente aumenta ligeramente, no puede ver que acá sería bastante constante, no hay fuerte aumento, pero cuando la energía de su máximo se mueve, porque, por ejemplo, aumento la temperatura del gas y de conseguencia la maxwelliana se mueve. El pico se acerca al área interesada por la resonancia. Puedo tener un fuerte aumento del rate de una reacción nuclear. De hecho, hay toda una parte de la física nuclear que se interesa a encontrar ese tipo de resonancia en los varios laboratorios para, como se ha mencionado, calcular este valor que le sé, que sería la componente del rate, sin considerar la parte exponencial. La presión exponencial es un sobre energía. Visto esto, que es la base, entonces podemos comprender cómo son que está atrás de tener las varias probabilidades de presión nuclear. El otro punto es descender la parte un poco más práctica. ¿Qué quiere decir ver la reacción nuclear efectivamente que está pasando al interior de una estrella? Y en general se verán dos tipos de reacciones. Una es la que mantiene en vida la estrella. Es nuclear necesaria para mantener la energía, el flujo de energía, entonces que haya una cierta estabilidad, ¿no? Porque como hemos visto, la radiación también entra en la presión, entonces si yo apago la radiación, la estrella se encuentra con una presión menor y sale del equilibrio hidrostático. Y otras que son importantes por el cambio de la química. Todas las nucleares me cambia la química. Por supuesto, me cambia la abundancia interna, pero hay algunas reacciones que son importantes en ambos y algunas reacciones que en realidad no producen mucho, pero nos van a causar un cierto efecto en la abundancia que comporta interesantes cambios en la abundancia que después ver en estrellas en otros ámbitos y de consecuencia nos ayuda a comprender cuál es la historia anterior de las varias estrellas y cómo han evolucionado. Antes de comenzar, algunas notaciones para simplificar. Voy a utilizar Tx para indicar la temperatura en 10 a la X Kelvin. Por ejemplo, T6. Quiere decir que estamos hablando de una temperatura en millones de grados. Esto porque vamos a tener
sempre temperatura abbastanza alta e questo semplifica un poco le strutture. Otro punto es que, como hemos mencionado, la red de producción de energía nuclear generalmente se semplifica, la fórmula es muy complicada. Hemos visto que es un integral que incluye varios términos y no exactamente, además, la resonancia eficaz tiene dentro de varias partes, la resonancia hay varias dependencias, entonces puede, la dependencia de densidad de temperatura puede ser bastante complicada. Pero hemos visto también que generalmente las zonas nucleares funcionan en un intervalo bastante chico de energía, entonces las condiciones generalmente no varían mucho, entonces se puede simplificar y poner que las reacciones nucleares dependen en una manera de potencia desde densidad y temperatura. No quiere decir que sea exactamente que la epsilon depende en esta manera. Una linda, una constante, pero densidad a una cierta potencia, la temperatura a una cierta potencia. Esto porque estas dos son poco definidas. En esta manera. Entonces, yo hubiera calculado por bien la fórmula, calculo su logaritmo y hago una derivada respecto al logaritmo de la densidad o el logaritmo de la temperatura. Esto tendrá un cierto valor, que puede ser también bien una función bien complicada, pero digamos que este valor yo lo uso para definir estos dos índices que voy a poner acá, de manera da tener por ciertos valores el sistema está en quel momento, entonces le calculo un range de densidad de temperatura, un cierto valor. ¿Esto por qué? Porque es mucho más sencillo da analizar la situación con esta formulación que una completa. Acá noto muy rápidamente la dependencia de cómo varía con la densidad de la temperatura. Aunque esta no es una constante, no es potencia fija, varía, pero me puedo comprender que alrededor de cierta temperatura tendrá algunos valores y de consecuencia comprender cómo se comporta la reacción. La varia notazione per l'anno o secondo un po' scappa uno all'altro, che può essere IAR, che è una notazione veramente usata, o tecnicamente quella corretta, che è di annus, anni, usando il numero latino del anno, se pone con 1A, che también con la hablada española è más comune. Come si è menzionato, la sezione efficace si mide in la superficie, entonces metros o centímetros cuadrados, o facilmente menzionato ai bar, che è un'unità di misura esattamente para la sezione efficace. Que nada más que 10 a menos 24 centímetros cuadrados. La famosa
Ese entonces ha una generalmente emitido un kilo electron volt. Perdón. Esto porque la persona eficaz la fue a definir con específicamente de esta manera. La parte exponencial dividida por energía, que son la fuerte componente donde varía, para cual varía respecto a la energía, y esta componente que varía débilmente con la energía normalmente, aparte cuando hay una resonancia. O propunto notaciones que se usa para identificar un elemento químico, su símbolo químico, nel pedice izquierdo se pone su numero atómico e apice izquierdo su numero de base. Esto para Esto en realidad no cambia nada, porque el número y símbolo estos son conectados, porque eso identifica el elemento. Acá se usa para así identificar varios tipos de isótopos, y como debemos ver, siempre tenemos varios tipos de isótopos. Vamos a comenzar, y obviamente la primera reacción que nos interesa è quella che non trasforma l'idrogeno in elio. Come passa questa? Si poteva pensare che hai vari protoni che funzionano juntos e mi dà un elio, tipo. Tenemos 2, 3, il. Ah, sí. Los tres protones y vamos a tener un helio 3, un helio 4, con tres protones, un helio 4. Y está lamentablemente prácticamente imposible. Como vemos aunque más adelante, una cualquier reacción eficaz de una reacción de 3 o 4 partículas es prácticamente cero. No es una reacción fattibile. Quello che passa è invece che la reazione da idrogeno in elio passa in maniera varie tappe intermedie. Hai il dos gruppo di reazioni, uno è il PP e l'altro è quello del CN. Il neo. In uno hai il PP perché la prima è una reazione con due protoni, con tutta una serie di una catena che la reazione di spesso vanno a passare, e la otta del CNO che más che catena in questo caso si chiama di ciclo, è una reazione dove questi elementi non verranno a essere, sono come dei catalizzatori. Participan, los varios elementos se mueven de uno al otro, causando la formación al final del helio, regresando a. Di conseguenza, come decía, la reazione più simple di base è la reazione del PP. Hay varias, la PP1, que es la principal, un poco de vista, por ejemplo, en el Sol es la cadena que nos permite la fase de la producción. El
La primera che passa, anche perché è quella che trabaja a temperatura minore. Generalmente è abbastanza bene forte abbastanza di una decina milioni di grados. E PP, di conseguenza, un idrogeno, otto idrogeno, ha un decaimento beta mass, e quello che ottengo è una produzione di un deuterio, un idrogeno con dos nucleoni. Esta, la PP1, esta, ma vediamo la PP1 a un poco più completa. Questa prima reazione non funziona già per temperatura superiore a 6 milioni di gradi. È una delle reazioni che necessita minore temperatura e generalmente è quella presente in tutta la stella, praticamente anche in quella massa chica, che come abbiamo visto dalla reazione idrostatica a temperatura interna. E dove l'unione spera funzionare la massa. Di conseguenza, noi speriamo che una stella di massa más chica tenga una struttura interna más chica rispetto a un'altra. Di conseguenza, è quella che è presente in todas, però tendrà ovviamente un'influenza maggiore in quella della massa más chica, essendo che è quella che comincia con una temperatura más bassa. In questa reazione il nucleo eccitato è questa è una pessima elezione, sarebbe un elio DOS. L'elio DOS è ovviamente un nucleo bien instabile. Perché i due protoni sono cerca, hanno una pressione cromiana abbastanza forte e questa reazione tende a destruirsi. Di hecho, è una reazione abbastanza difficile che passa. Sul tempo classico di realizzazione, chiaramente, hai una reazione cada 10 alla 10 años. È una reazione molto complicata per una serie di ragioni. Come si aveva menzionato nel modello a capas, il Shell model, l'ovario nucleone si posiziona pareca come l'elettrone si pone nel modello a capa per un atomo. Come ben sapranno, l'elettrone, come essendo fermione, come dice, sta imparecato però a spin antiparallelos. Se uno è parallelo, l'altro sta parallelo. Lo protone sono fermione e sarà uguale. Che chiede sia che se la fusione passa che con dos protones che tienen il pin parallelo e non vamos a formare un helio 2 con spin parallelo, quello che passa è che questo è un atomo molto instabile, entonces se va a rompere di nuovo nello dos protones, non va a passare. Quello che noi necessitiamo è di conseguenza che para che la reazione passi, la reazione deve avvenire con i due protoni con opposto. Questo perché se no non vanno a tenere l'elio 2 intermedio. Altra condizione, ovviamente, come sia questo è un atomo molto instabile, non logra poter
che dà, è assunto destinato a rompersi ugualmente. Questo a meno che nel nucleo non haya assolutamente interazione e cause che uno dei due protoni decaia por beta o elemento beta más, decaimiento, da proton a neutron. E di conseguenza da protone, neutrone, tiene che conservarsi la massa, tiene che conservarsi il numero elettronico e di conseguenza teniamo un dote con un positrone e un neutrino. Questo permette un nucleo più stabile, perché abbiamo a questo punto un deuterio con un protone e un neutrone, che è molto più facile a questo punto, perché non hai repulsione coulombiana. Aunque hai un piccolo problema, perché acá quello che era stato permesso era che sta opposto, quindi non si forma medio dos in questa maniera, con proton, poi non decae di un proton e un neutron con spin opposto, che non è la situazione di livello energetico più basso per nucleo. La cosa migliore, più stabile, è che proton e neutron hanno spin parallelo. Di conseguenza è necessario che haya un ulteriore spin, passi uno spin flip, además del decaimento, per tenere che la due particole siano spin parallelo, e questo sì va a essere il livello energetico più basso del nucleo, e entonces il livello più stabile. Questa è la ragione perché questa reazione è tan rara, tan poco tiene tan poca probabilità. Cada pareja di protone e protone necesita como 10 mil millones de años para lograr hacerlo. Esto porque es necesario que se encuentren con spin antiparalelo para poder formar un núcleo excitado intermedio de G2. También necesitamos que pase un decaimiento para que tener un protón e neutrón, e después se necesita uno spin flip all'interno para che il nucleo se vaya a livello más bajo e así non si rompa per l'energia e se regrese a tenere un protone neutrone, il neutrone spot va a decaire e di conseguenza regresa al comincio. E può parecer un poco raro che necessite tanto tempo, però tanto per ricordarsi, un grammo di idrogeno tiene, che è una mole, tiene 6 per 10 alla 23 particolas. Di conseguenza, anche considerando che la metà sono parejas o algo así, vamos a dividir per una mole por questo tempo, vamos a ver che, sin embargo, in un secondo vamos a tener una cantidad suficiente di reazioni. Di conseguenza abbiamo visto la PP1 e
Está la primera reacción, es aquella que nos permite de la de que me interesa, y nosotros tenemos un deuterio. Acá la la energía emitida disponible para el sistema es de más o menos de 1.18 megaelectronvolt. Esto Q es no la energía tanto del generalmente para este tipo de reacciones, siempre que ejemplo, hay un neutrino, ya considerando sacando la energía perdida por el neutrino. Porque el neutrino, como se ha visto, tiene una sección ducto, una sección eficaz de interacción con la otra partícula extremadamente muy baja, extremadamente más grande en condiciones normales respecto al radio de la estrella, de consecuencia prácticamente no ve el material de la estrella. Apenas es emitido, el neutrino escapa de energía simplemente perdida. Energía total, entonces, que nos da esta reacción en 1.18 megaelectronvolt. Segunda reacción que vamos a tener, da un deuterio, reacciona con otro fotón, emite un fotón de energía y obtenemos un helio 3. Y en este caso, la energía es de 5.5 mega electronvolt. Acá, como decía, está en una reacción muy lenta, es a los 10 años. Esta es una reacción bastante más rápida que alrededor del millón de segundos. El deuterio es bastante más fácil que reaccione, esta reacción puede obtener. También porque no hay un problema anterior. La última es 2 helio 3, que reacciona produciendo un helio 4 y 2 protones. Con una reacción de energía de más o menos 13 megaelectronvolt, con un periodo más o menos tiempo típico de 10 a las 5 años. Tanto para, según se puede hacer el conto, un día tiene bueno, 86.400 segundos. Entonces, poco menos de 10 a las 5. Y un año son 1.100 dividido 3 días. De consecuencia, se puede calcular que un año son más o menos 10 a las 7, 10 a las 8 segundos. Como he demostrado, acá sería entonces el orden de tiempo 10 a las 7, como he visto antes, 10 a las 23 son las partículas en un gramo. Hay una un millón de reacciones cada segundo, aún con esta reacción, pero en un gramo. El Sol tiene la masa total 10 a la 33 gramos. De consecuencia,
aunque se fuera el 1% que produce energía, vamos a tener bastante, una fuerte producción de estas reacciones. Esta es la primera, la PP1, que como se decía, la primera necesita temperatura no muy alta, grados para los 6, la temperatura de comienza más o menos 6 millones de grados. En general, esta trabaja principalmente dentro a los 10. Este término lo voy a explicar un rato en qué sentido trabaja principalmente. La producción total de energía generalmente lo que se tiene que hacer para calcularla, la reacción, como se puede ver, yo o esta prima que me produce un deuterio y del deuterio un helio 3. Después necesito dos helio 3 para que se fusionen y me den un helio 4. De consecuencia, la energía total tiene que ser la del 1 más de la 2, multiplicado dos veces, porque cada completo me va a tener del hidrógeno al helio. Necesito dos helio 3 más energía producida de la tercera. Y esto es más o menos 26.2 mega electron volt. Con una energía por nucleón más o menos de 6.6 mega electron volt. ¿Por qué nos calculamos esto? Esto en parte porque decía, el red de reacciones nucleares depende de lo que nos interesa, es la unidad de masa. También porque tenemos la masa, podemos calcular más o menos cuánto es la masa de la estrella, podemos calcular cuál es la masa involucrada. Entonces, con las temperaturas necesarias en nuestra línea, multiplicando por la epsilon, que es la unidad de masa, nos dice cuánta energía produce. De consecuencia, más que una energía en así, con lo que es más interesante es ver, por ejemplo, qué partícula, y de consecuencia, es bastante proporcional a una energía por masa. En eso lo que nos dices es que la PP1 nos produce más o menos un 6.6 MeV por partícula involucrada, que son 4. Comienza con, en total, son 6, que son 1, 2, 3, para el helio 3, por 2 son 6. Después, pero me regresan dos partículas de consecuencia 4, justamente porque puede producir un helio 4. Esta es la reacción de base. Esta siempre pasa porque, como se pueden ver, utiliza simplemente solo la presencia de hidrógeno. Entonces, pues, la es aquella que puede producirse más fácilmente. Hay otras cadenas que se realizan que son que pueden pasar en paralelo. Y precisamente si la cantidad de helio en el core es suficientemente presente, es posible obtener otra reacción. Otra cadena, la PP2. PP2 porque parte siempre con esto. Estas reacciones son comunes a todas, pero digamos que en muy una altura muy alta, lo que pasa principalmente es que los dos helio 3 reaccionan entre ellos y me dan un helio 4. En otros casos, cuando se tengo una cantidad de helio 3 suficientemente presente y de helio 4, puedo tener otras reacciones.
La terza reazione in questo caso per APP2 è che io voglio ottenere un elio 3 che reazione con una particola alta, con un nucleo di elio 4, mi produce un fotone e un berillio 7 con una quantità di energia di 1,6 e un periodo massimo di 10 alla 6 anni. Sempre sono abbastanza, a parte questa, l'altra sempre reazione abbastanza, come si rilenta. Questo non potrebbe essere, entonces il berillio è prodotto in questa maniera, in realtà no, anche perché il vettore è contestabile, il berillio 7 non mi pare. Después, il berillio 7 reacciona facilmente con un elettrone, causando un decaimento di un protone, la trasformazione di un protone in un neutrone, e mi voglio produrre un litio 7 con una 1,6 megaelettronvolt. Con una piccola produzione di energia, lamentabilmente, questo perché buona parte dell'energia è rilevata per un neutrino. In generale, il neutrino se, anche, non è che gira moltissimo, ma un 4% che manca talmente. Il litio 7 va a reazionare con un protone, producendo una particola alfa e praticamente producendo due particole alfa, che mi dà un elio, ma sotto elio. Questo perché va a catturando un protone, per producere un berillio 8, che è molto instabile, e di conseguenza questo decade rapidamente in due particole alfa, in due tempi. Sì, era andato via. Non si comporta. Ah no, giusto, mi sono confuso dall'altro lato. Con una produzione di energia del 17,35 megaelettronvolt. Come potete vedere, la reazione che mi produce l'elio 4 sono quella che mi dà massa energia. Questa ha un tempo bastante chico, che è 10 alla 5 anni, facendo conto, come ho visto antes, che deve essere un centenar di secondi, dura questo tipo di reazione. Estas, la APP2 tiene una energia producida di más o meno 25,7 MeV. Come potete vedere, l'energia más o meno è la misma che la PP1, perché stiamo sempre producendo helios, però diciamo è minor también perché tenemos una maggior emissione totale di neutrinos. Acá hay uno e nada más, acá ne tenemos también otro, e di conseguenza perde un poco más di energia, un poco meno efficiente. Terza catena, la PP3, che
similmente a la F2, continúa después la 2, teniendo la reacción de dos helios, un helio 3 y un helio 4, para poder producir un helio 7. Pero acá hay una reacción diferente y el berilio 7 puede en vez atrapar un protón, emitir fotones y haber un boro 5. Un boro 8. Como pueden ver, esto es una partícula que tiene 5 protones, 3 neutrones. De consecuencia, no es exactamente una de los núcleos más estable. No hay una gran producción de energía. Es bastante estable y pronto el boro 5. Y boro 8, 5, 5 es un número, va a decaer, metiendo un de los protones decae, y me produce un berilio 8, que como se ha dicho es instable, y de consecuencia el berilio 8 decae en dos particolata en los núcleos de helio. Está en total con dos reacciones, ma esto es bastante inestable, tiene un tiempo de vida más adelante muy cortito y tiene una energía de más o menos de con una energía de neutrini perdida bastante alta, que es 6.7 mega electron volt. Con una producción total de solo 19.2 mega electron volt, donde punto, la energía de neutrinos perdidas es casi un tercio, es un 30%. Como hemos visto, hay la. ¿Cuándo es como funciona? Ecco, beh, tanto para mencionar posibles otros canales de la protón-protón, una teórica podría ser un helio 3 con un protón y un decaimiento. Che ne va un meglio 4, però non è stata osservata. Che chiede di sé che non è stata osservata? Ovviamente non potremmo andare dentro nel Sol a un miracolo che passa. Però il decaimento beta mass è un decaimento che mi produce un positron, che vabbè, è annihilato velocemente con un elettrone, di conseguenza non si perde, ma quello che tengo è un neutrino. Que, como se ha dicho, es extremadamente, tiene una sesión eficaz en general muy, 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 muy chica. Se escapa al tiro. Se escapa llevando su energía. Por ejemplo, acá tiene una energía bastante elevada, 6.7. Cada reacción neutrino tiene una energía bastante concentrada en cierto valor. Y esto quiere decir que. Como bien sabes, ya desde un cierto tiempo es que se observan neutrinos desde el Sol, y observando la cantidad de neutrinos, la abundancia entre uno y el otro, con lo que nos permite es de comprender qué reacciones están pasando. Porque
Cada una de las varias reacciones emite, cuando en decremento, emite un neutrino que tiene una cierta cantidad de energía. De consecuencia, mirando cuánto es la proporción entre los varios neutrinos, podemos comprender cuántas reacciones hay dentro del Sol con aquella, qué tipo de reacción, porque no podemos ver los otros productos, porque obviamente no podemos ponernos y no es difícil lograr tener un gas suficientemente cálido para poder también observar la química así bien. Se debería hacer la reacción y bloquear todo para ir a buscar las varias partículas, que no es exactamente tan sencillo. Con lo que podemos ver que es más sencillo es medir los neutrinos que se salen. Por ejemplo, en esto debe emitir un neutrino con una cierta intensidad y no se observa. De consecuencia, esta reacción se estima que no va a pasar, o por lo menos a un rate extremadamente chico. Otra reacción que les puede pasar es que un helio 1, entonces un protón, haya una reacción múltiple con un electrón y un otro protón, emitiendo decaimiento similar a esto, solo que en este caso hay también una reacción con electrón que va a transformar un protón en un neutrón, interactuando con el electrón y produciendo un deuterio, un hidrógeno 2. Esto neutrino he observado, pero es 0,23%. Extremadamente pasa muy poco. Obviamente, recordándose con lo que he mencionado, una reacción a más de dos partículas comienza a tener una reacción eficaz extremadamente chica, es muy improbable, porque no es fácil que todas las tres partículas logren juntarse en la cercanía. Pero, digamos, esta aún se observa el neutrino y de consecuencia, pero la producción son muy pocas, los neutrinos que se logra observar son extremadamente bajas. No es una reacción tan fuerte. Come mencionava, PP1 va in questa temperatura. Questa varia, otra cadena, funziona con condizioni appuntive, necessaria che la PP2 e la PP3 tengano una certa quantità medio para poder reaccionar, pero no solo, obviamente, siendo que acá necesitamos que el helio 3 reaccione con un helio 4, necesita una temperatura más alta. De consecuencia, estas varias reacciones tienen intervalos de range de temperatura bastante diferentes de donde son más fuertes. La unidad PP1 generalmente es la que funciona a temperatura más baja. La PP2 tiene un range alrededor de 13 y 24 millones de grados,
mentre la FT3 va a temperatura aún mayores, generalmente mayor de los 23 grados. ¿Esto qué quiere decir? Acá un poco mejor, que a segunda temperatura la energía nuclear va en la cadena ATP a la producida la energía principalmente por diferentes reacciones nucleares. A temperatura más baja, el ATP1, cuando crece, la ATP1 pierde importancia como producción de energía. Es la energía, la reacción más que es producida es la de la PT2. Después, a temperatura aún más alta, la reacción, la parte de la PT que va a producir, a ser más eficiente, el rate es más alto, es la PT3. De consecuencia, cambiando la temperatura, vamos a tener estos varios niveles, que de un punto de vista dependan con la cantidad. Más la temperatura se eleva, más las variaciones son fuertes, de consecuencia vamos a tener sustancialmente helio 4 y helio 3 para obtener este tipo de reacción. Y el sol, como hemos visto, tiene una temperatura no muy alta, alrededor de 12-13 millones de grados. De consecuencia, es una estrella donde aún principalmente la cadena presente de la ATP es la ATP1, que funciona. De hecho, iremos un poco a ver adelante que esto es verdad entre ellos. Al final, la PT2 y la PT3 son bastante menos relevantes, tienen más una importancia para que se involucran ¿no? varios elementos tipo, en la PT2, el litio. Porque, como entre poco, hay otras reacciones que funcionan a temperatura donde funciona la PT2 y la PT3, que es mucho más eficiente, de consecuencia, estas dos no van a ser tan importantes a nivel de producción de energía. Pero tienen algunos efectos interesantes, como los neutrinos, que se pueden observar. Son neutrinos bastante energéticos, de consecuencia es fácil poderlo medir. De cambio de química, no puedo medir nada, porque en realidad entran helio 3. Todos los varios elementos no se conservan y voy a obtener en práctica dan helio 3 o tengo helio 4. In questo caso, globalmente, se per esempio per il Sol, divido alla proton-proton, hai una produzione di media di 26 megaelettronvolt, e sa perché. Verdad que la proton-proton principal produce me gusta un poco más, pero como decía, hay producción también de las otras, que tiene que ser una media y de consecuencia parte de de la PP1 no va directamente en este canal. Esto me produce una cierta cantidad menor, lo que me da mayor energía. Fíjate con ver la mitad viene de esto, pero en algunos casos
se producen también los ATP3, porque no es que la ATP3 es bastante más difícil, ma la otra ha una cierta producción y de consecuencia el total me se baja leggermente y puedo calcular esattamente che hai un 26 o sobre A de de 6.5 megaelectronvolt. Esto a ricordarse porque dovremo poco, probabilmente el miércoles, a un interés de confrontarlo con otros. La dirección, como se decía, se va a protón-protón. Viéndola como depende con la temperatura, pues lo que podemos ver es que a baja temperatura y es 20, 30, la protón-protón en general va a tener una un andamiento no muy fuerte. Generalmente se puede considerar, visto que son más o menos 10 en este intervalo, que la dependencia sea alrededor de la 4. De consecuencia, bastante fuerte, pero no mucho. Un aumento de temperatura no me causa un fuerte aumento de la presión nuclear. Algo è differente per otto tipo di reazioni, che siamo menzionati anteriormente, che è il ciclo CN-CNO. Questo è un ciclo ovviamente particolare, perché diciamo una stella primordiale che tiene solo idrogeno ed elio, questo ciclo ovviamente non può passare, perché questo ciclo necessita che la varia concentrazione di carbonio, ossigeno e nitrogeno siano sufficientemente grandi. Se teniamo una possibilità di questo tipo di reazione, no, cioè, teniamo bastante elemento. Il ciclo CN si può attivare e deve attivare anche con una certa forza. È un ciclo non esattamente dello massimo. Il ciclo no, non più. Incompleto questo. Hai il no, era il carbonio. Questo. Principalmente se parte da qua, dal carbonio 12, che è il carbonio più stabile, che reaziona con un protone, producendo un azoto. L'azoto 13, carbonio 13, carbonio, nitrogeno 14, ossigeno 15, nitrogeno 15, se emette una particola alfa e si rileva al carbonio 12. Entonces tenemos carbonio 12 con un protone e abbiamo un nitrogeno 13. Dal nitrogeno 13 teniamo il decaimento beta e si regresa il nitrogeno 7, regresa 6, entonces un carbonio 13. Carbonio 13 con altro protone emettendo un
Un fotón me hace un nitrógeno 14, que es estable, y un 14, 14 puede atrapar otro protón y producirme un oxígeno 15. El oxígeno 15 va a decaerme el nitrógeno 15 y el nitrógeno 15 atrapa reacciona con un protón y me produce una partícula alfa e un carbonio 12. Come puoi vedere, parto con uno e regreso con questo. Di conseguenza, la caratteristica del ciclo, esattamente che è un ciclo, di conseguenza, non vuoi creare atomo più pesante. Cada vez que hay el átomo reacciona con otro y tengo un protón, un protón, un protón, un protón y se emite un alfa. Entonces, es una manera para que los cuatro protones se juntan y me produzcan un helio 4 con la dos de caimiento para tomar dos protones en dos neutrones. Estas varias reacciones tienen energía varia, mega electrovolt, 5, 7,54, 7,29, 1. 6, 4,96. Lo tiempo acá comienza a ser bastante interesante. Esto porque estos son 6,6. Tengo que poner. Eso quedó en años. Esto por 163 segundos. 1,6. Y acá vamos a notar algo. Esta, como puede ver, es una reacción bastante más lenta que la otra. 6 segundos, eso son. Todo el decaimiento son bastante rápido porque no son bien estables. ¿Qué ha de particularidad el CN principalmente? Técnicamente, como poder, no me puede cambiar, me produce energía y también una producción en general bastante buena. Esta tiene un Q total más o menos de 25 megaelectronvolt, entonces bastante similar a la del protón-protón. Ma se voy a mirar, técnicamente, como decía, no me cambia la composición. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Cualquiera que sea de este elemento que comienza, entra. E se riottengo quello nel comienzo. Tengo un carbonio 12, che vabbè, è uno dello più stabile, mi lega e reacciono, produco, e ottengo carbonio 12. Sta bene chiaramente se parte col carbonio perché è dove hai l'emissione della particola alfa, ma può essere cartiera, nitrogeno 14 e hace el giro y regresa. Quello che tiene in particolare il DAD di importante acá è uno dei punti importanti è il tempo. Come potete vedere sono reazioni abbastanza veloci,
Puedes decir, aparte esta. Esta es muy larga. Necesita casi 1 millón de años para que pase. También porque este es un nitrógeno 14. Es un nitrógeno donde hay 7 protones, 7 neutrones. Son bien parejados, bien estables. De consecuencia, más dificultad. Y esto es una característica de estos ciclos porque cuando llega a estos ciclos, estos son todos bastante más rápidos, por lo menos un centenar de veces más rápido respecto a esto. Quiero decir que en práctica esta es la reacción que bloquea todo. De consecuencia, cuando la CN en función, lo que obtengo es que en realidad los varios elementos, la cosa más fácil que yo, donde vea que esta reacción se la estoy observando, es exactamente en este punto. Cuando antes que se reaccione el nitrógeno 14 con un protón. Eso quiere decir que entonces voy a tener una cantidad de nitrógeno 14 mayor de la que debería estar. Esto ciclo es uno de los más eficientes arriba de los 15 millones de grados. Como decía, esta lo he mostrado así porque hay esta parte. Y sigo siendo, mientras el protón de protones es una reacción que uno se espera que se sepa a memoria también, porque es bastante sencilla y honestamente, como le he dicho, bastante recordarse las reglas. Yo reacciono dos protones y me recordarse un helio 2, nadie lo ve, directamente no puedo tener un helio 2, mantengo un deuterio. Bastante recordarse esto, entonces dos protones, un deuterio, más deuterio es con un protón, un neutrón, de consecuencia tengo que haber un decaimiento beta, y entonces tiene que haber una emisión de un positrón y de un neutrino. La helio del deuterio reacciona con otro protón, me da un helio 3, dos helio 3, un helio 4 con dos protones. Es bastante sencillo de recordarse. Cosa un poco diferente del ciclo CNO. Esto sería el ciclo CN, fácilmente el otro se llama CNO porque hay un poco más de oxígeno involucrado. Y también porque, por ejemplo, acá hay un oxígeno 16 que es el más estable. Estas varias reacciones son generalmente el CNO, el primer ciclo CNO, esto es al 99,9% de los casos. En unos pocos casos hay estos ciclos adicionales, que diciamo, la cosa que interesa más. Lo veremos más adelante en evolución estelar. Por eso me decía, hay algunos cambios de abundancia. Uno de los principales es exactamente acá, porque esta reacción es muy lenta. No es que el nitrógeno acepta fácilmente el protón. Y lo hace entrar. De conseguenza, cuando io observo materiale elaborato por la CN, voy a ottenere alguna differenza abbastanza forte e se voy a confrontar abbondanza de elementos quando hay la CN rispetto a quando è semplicemente solo un proton
Y voy a ver que es 28 carbonio 12, un trentesimo respecto al, por ejemplo, en el Sol, que tiene un protón, hay una cierta cantidad del helio 12. Si voy a tuviera la CNO, el más abundante, tendría un 36esimo un trentesimo del 12, mentre il carbonio 13 è un 50%, 50% más. Questo perché il carbonio 12 trasforma in questa maniera e è una reazione abbastanza más rápida y nos cambia. Quello che principalmente vamos a notar che il nitrogeno 14 invece è un 10 veces más abbondante, nitrogeno 15 invece è un decimo, l'ossigeno 16 è un trentesimo, l'ossigeno 17 variato, mentre ossigeno 18 è un 2 alla 4 e il cloro 19 è un 4 centesimo. Di conseguenza, dove hai il CN che funziona rispetto a semplice propototon, voy a obtener un cambio a causa del ciclo por la reacción. Otro punto que es que el rate de producción por el CNO, el rate es bastante diferente, es bastante que cambia fuertemente. La NU, altura alrededor de los 10 millones, es más o menos como un 23, a 20, un 18, y a 30, 15.6. De consecuencia, como ver, esta reacción varía, es mucho más dependiente de la temperatura respecto al protón-protón. De consecuencia, más aumento la temperatura, más el ciclo CN-CNO va a produrre energia, va a essere sempre più forte nella produzione di energia. E quello che ottengo è in pratica questo, di conseguenza, che la reazione della PP-chain varia, come si diceva, non varia molto, l'abbiamo visto anteriormente, no, qua. Tenemos más o menos después un 10, la dependencia no es tan fuerte, man es bastante alrededor de los 3, 4, antes un poco más, que crece. De consecuencia, de hecho, lo vemos acá fácilmente, que a temperatura más baja me crece bastante rápido. Después no crece tan fuerte, mientras el CNO, varios ciclos, tiene un fuerte aumento, una fuerte dependencia de temperatura, de consecuencia crece rápidamente. De hecho, para temperatura más o menos arriba de los 15 millones de grados, el CN comienza a ser siempre más dominante. Y generalmente, arriba de esta temperatura, va a ser un dominante. Esto es porque, como decía, acá exactamente donde también el protón 2 comienza a ser dominante y la protón 3 está acá. Esto domina entre ellas, entre la protón-protón, pero como producción de energía arriba de los más o menos 15 millones de grados, es la CNO que comienza a ser la más importante, de hecho, para estrella arriba de los más o menos dos masas solares.
l'energia è quasi completamente prodotta semplicemente per il segno. Acá un esponenziale. Puoi avere facilmente che, per esempio, a 30 milioni il segno produce 1000 volte più l'energia del PPC. Quiere decir que al 99.9% la energía es producida para el ciclo de la CNO. Y esto es uno de los puntos sustanciales, porque cuando tendremos una reacción nucleare per fusión del helio, fusión del hidrógeno ad alta temperatura, sarà sempre il CNO. Mentre le estrellas del núcleo producen l'elio con la dos cadena in maniera differente, TPCN o CN, a seconda che sia la massa chica o massa más grande, quando evoluzionano más allá e la reazione si muove in una shell, in una capa esterna, sta generalmente a temperatura sempre abbastanza elevata. Bien arriba a los 15-20 milioni di gradi, e quello che passa è di conseguenza sarà il ciclo CN a essere il dominante a quello che produce. Di conseguenza, quello che va a causare è esattamente essere questo cambio di composizione. Che è praticamente la firma di questa reazione. Además, con il SER, come si è visto, che è molto dipendente, di conseguenza, quando una stella si calienta, sembra più calda, il SEN comincia a produrre una quantità di energia tremenda. Ed è la ragione per cui la stella massiva tiene una forte. Un aumento di luminosità molto forte, una stella di 50-100 volte la massa del Sol produce 1 milione di volte l'energia prodotta dal Sol. Questo perché ella va con la CN, che è molto fortemente dipendente dalla temperatura. E acá interrompiamo. Abbiamo visto la dose principale, la SN, la SNO, cioè la APP, la protone e proton, e la SNO, che sono la dose principale di produzione dell'elio. Il miércoles vedremo la otras, sempre che involucrano produzione dell'elio, ma in realtà è más para una composizione, e la otras reazioni che portano alla ultima, che si passano dentro al centro di una stella. ¿Alguna pregunta? Aparte porque están arriba. No me parece que hay preguntas. Yo tampoco sé si hay alguien. Entonces nos vemos el miércoles, siempre a las 11:40. Bueno. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego.